Hola y bienvenidos al Making of de Tabú. Vale, venga, ya estás aquí. Te hago un tour rápido que vamos justos de tiempo y hay que empezar. Vale, esto no se puede. Vale, a ver, empezamos rápido. Realización. Ese monitor gigante, este segundo monitor, este equipo de profesionales van a hacer que este programa sea maravilloso. Van a hacer conseguir una puñetera obra de arte. Esa obra de arte soy yo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Sonido. Tenemos cuerdas. Ojo al dato, no se acuerda y son los de sonido. Telita. Pero oye, mira, aquí los tenemos, os voy a enseñar cómo hacen su trabajo. Mira, mira. Fija mi foto ahí. Mira, mira. Ya está. Apaga que no hay más que ver. Esto es todo lo que hace. Imagínate. ¡Uy! ¡Se me cae! Bueno, vale, no pasa nada, no pasa nada. Aquí seguimos. De acuerdo. Por aquí. Maravilloso. El teleprompter. Dios me dio la capacidad de leer y yo la he aprovechado para no tener que memorizar nada. El mejor invento que se ha inventado. Después. Ese maravilloso set que estás viendo ahí es gracias al equipo de decorados. Eso es la Capilla Sixtina con cartones y acuarelas. Ahora mismo, Miguel Ángel. Y por último, no menos importante, el equipo de cámaras cuyo único objetivo es seguirme a mí, obviamente a mí, y los de iluminación. Todos los focos, todos los paneles, todo perfectamente colocado para que no haya ninguna sombra y se me vea perfecto. Aunque aquí, con todas las luces, lo que más brilla soy yo. Eu son Daniel, son productor e regidor. A idea principal de Tabú é falar de temas que lle interesan a xente, que a xente quere saber sobre eles, pero que moitas veces non se falan en un canal de televisión porque pues, moitas veces non interesa. Entón a idea era falar claro e decir as cousas como son, dar un toque informativo. No primer programa de Tabú falamos sobre sexo e drogas, que eran dos temas que están máis relacionados do que credes. 25, 26... Es que claro, tengo que saber lo que dura para decir unos tiempos. 30. Yo soy Joey y soy el ayudante de realización. Yo soy Natalia y soy realizadora. Yo soy Elisa y soy la realizadora. En realización, los tres puestos que había era realizadora, ayudante de realización y mezcladora. La realizadora pues, era la que un poco controlaba las cámaras, les daba la información de qué cámara tenía que ir en cada momento. A mí y a Elisa nos decía en qué parte del programa estábamos para ajustarnos bien al ritmo y todo. Mi puesto, ayudante de realización, pues era ir poniendo los vídeos, dando los tiempos de lo que dura, lo que falta para la siguiente parte, etc. Y Elisa pulsaba botones. Sí, yo me encargaba de que los vídeos que yo me seleccionaba entrasen en el momento que era, tenía que meter los cortes, los nombres, todo. Y bueno, y la actuación musical y mirando el ritmo, sí, al final. Ir mirando el ritmo, que se un poquito más, pero bueno. Tenía que ir cambiando los planos y todo lo mandaba. Hola, soy Manuel Quevedo. Yo Aida. Y somos escenografía. Un día para nosotros en el plató era coger todas las cosas a prisas, bajarlas lo más rápido que pudiéramos y empezar a colocar todo. Y bueno, había días que era un poco caótico porque no sabíamos, igual teníamos que cambiar cosas o no sabíamos muy bien dónde colocar cada caja y tuvimos bastantes escenografías diferentes, pero bueno, al final salió. Sí. Una caja que sin querer estuvimos. Nos quedaron dos palabras, en plan enfermedad y LGTBI, justa, que parecía una palabra sola. Eso fue un error de improvisación también. Bueno, hola, yo soy Sara Diez y nada, hacía el trabajo de teleprompter. Entonces yo intentaba llegar un poquito antes a los ensayos, encendía el ordenador, metía el guión de teleprompter y lo preparaba todo.
para que, bueno, tanto Ancho como las personas que hicieron las conexiones en directo pues pudieran leerlo y lo tuvieran fácil y lo mejor posible, ¿vale? Hubo un par de veces cuando aún no teníamos el guión de teleprompter definitivo que sí que cometí algunos errores, entonces Ancho se quedaba sin teleprompter y se quedaba en blanco, obviamente, porque no se sabía el guión, pero bueno, para eso estaban los ensayos. Bueno, yo soy Miguel y era el cámara 3. Soy Álvaro y era el cámara 2. Y yo soy Sara y era cámara 1. A ver, era bastante tranquilo. Para claro. Nosotros, va, por lo menos. Sí, pero... era bastante tranquilo. O sea, era coger las cámaras, sí. Poner los planos, no había muchos tampoco. No, más o menos ya creo que lo teníamos todo bastante, no sé, sabido básicamente. Sí. Pero bueno, era sencillo. A ver, ¿repetiría? Sí. ¿Es divertido? A ver, en verdad no. O sea, a mí... Si no quieres hacer mucha cosa, está bien. Pero, por ejemplo, para la actuación musical sí que fue más intensito y fue más... Sí, porque no pasamos, sé, entretenido, de pasamos de todo el programa, no tenemos tampoco casi que hacer. Claro. A mí me gustaban, por ejemplo, las partes cuando me tenía que mover al croma, porque era un poco más de presión, de tengo que soltar el trípode, dar la vuelta, ajustar, enfocar otra vez, no sé qué. Publicidad, vale, doy la vuelta otra vez. Eso estaba bien, pero sí que había... Quizás el 60% del programa estábamos así. Y eso se hace un poco monótono, pero me mola. A mí me gusta lo de las cámaras, entonces sí que repetiría. Pero igual, si lo volviéramos a hacer, me metería en mezclador igual, a lo loco, al estrés. Yo, a mí lo de operario de cámaras y de televisión no me va mucho, pero bueno, si me mandan repetir, pues igual no repetiría, pero si me pagan, sí. Si me pagan, ya te digo yo que... Pues somos Borja y Jorge y hemos sido los encargados de la iluminación. Iluminamos todo el plató para que cuando tenga que encenderse la cámara y grabar, pues se vea, porque la luz es todo. A ver, la carga más importante de trabajo era antes de empezar a grabar, porque teníamos que dejar preparadas ya todas las luces. Primero para el informativo y luego dejar también preparados los focos que vamos a utilizar para la entrevista y la actuación musical. Entonces, lo más importante era al principio, porque luego solo teníamos que ajustar las intensidades de algunos focos, mover algunas cosas pequeñas, pero ya. Bueno, a ver, casi quemamos el plató. Empezando por ese detalle, teníamos unos focos que eran de bombona, se calentaban mucho, y teníamos las gelatinas que cogimos eran papel celofán, muy, muy blandito. Entonces empezó a derretir mucho, y cuando se derritió el plástico con la pinza, pues empezó a salir humo del foco. La pinza ya estaba calcinada, básicamente negra, y porque lo vimos a tiempo y lo paramos. Y porque también lo olimos, porque empezó a oler a quemado de repente, y era el filtro ese que estaba deshaciendo ya. Bueno, pues soy Ancho, el presentador de Tabú, y poco más. Los días de plató eran, ¿cómo decirlo? Un poco cristo, al principio sobre todo, en plan... A ver, los primeros ensayos, obviamente, las cosas salían como salían al principio. Luego sí que era guay ver cómo iba evolucionando la cosa, cómo cada vez se iba haciendo mejor, los tiempos iban cuadrando, cómo iba tomando forma cada vez más el programa. Y la sesión era muy chula, ya digo. Divertirme divertí todos los días, porque esto era un show, la verdad. El ponerme ahí delante de la cámara, empezar a hacer chistes, empezar a hacer el idiota, ver cómo todo el mundo se reía y... Aunque sí, con esas trabas que había de vez en cuando, pero nada, súper divertido todo. Me quedó pena el propio día que se acabó, es decir, joder, me sentí genial cuando ya salí de plano, acabé de dar paso a la canción y ya supe, hasta aquí, se ha acabado, me ha salido todo bien. Sí, vale, me trabé una vez, pero joder, salió todo bien, todos los nervios se acabaron, todo por fin salió y vi cómo quedó y quedó genial. Pero me dio pena también el hecho de no volver aquí a decir, vale, llegamos todos, qué tal, cómo estamos, no sé qué, no sé cuánto. Ese rollo de piña que creo que hicimos con este trabajo, de todo el grupo A, de esa ilusión que teníamos todos, todo ese buen rollo, esa diversión, me da pena que se pierda, que, a ver, no se va a perder como tal, pero, no sé, no va a ser lo mismo. El reunirnos, el estar aquí todos, no va a ser lo mismo, y en el fondo me duele, y claro que lo repetiría 10 veces más, sin lugar a dudas. Gracias por vernos y hasta el próximo programa. Puta. No, yo. Ah, te entendí puta, yo. No, pero ahora qué mal. ¿Está grabando? Sí. ¡Uno! ¡Uno!
1, 2, 3. ¡Tabú!